Cachorritas, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Dramatical Murder Reconnect en la ruta de Noise, donde recordarán que nos quedamos, que pues ya convencieron a Tae y pues Oba ahorita está con Noise en un hotel en Platinum Jail, donde está cerca de la terminal de avión, pues supongo que para irse el siguiente día, ¿no? Y pues bueno, estamos aquí pues conociendo este hotel de lujo, 5 estrellas. Pues a darle duro, a ver qué más pasa. Nos quedamos con Aoba expresando un wow. Mucho dinero, digo, mucha cosa para alguien tan pobre. Como siempre los ricos humillando al pobre, chale. El coil de Noise, una fina pulsera de plata, abre la puerta y cuando entramos me quedo tan asombrado que no pude contener el grito lleno de asombro. Primero que nada, es enorme. Probablemente podría colocar mi habitación aquí 2 o 3 veces. Delante de mí hay una ventana, tan grande que me recuerda a un acuario. El cielo nocturno se extiende infinitamente. La luz tenue inunda la habitación y la alfombra a mis pies es algo suave. Puedo sentir que mis zapatos se hunden en ella. La cama es enorme y el sofá también parece caro. Esto realmente se siente como un penthouse. Merece la pena investigarlo. Hasta Rey está bien intrigado. Parece que hay suficiente espacio debajo de la cama para que pueda caber debajo. ¿Qué tanto estás murmurando? Noise pasa a mi lado mientras estoy de pie atónito en la entrada. Luego abre la puerta a un lado y entra. ¿Qué? ¿Corriendo al baño? Eso pensé, pero cuando me asomé por la puerta que había abierto, me quedé impactado. ¿Eh? ¿Coco? ¿Closet? ¿Eh? ¿Esto es un closet? Es tan profundo que bien podría haber sido otra habitación. Las perchas colgan de postes plateados. Noise toma una y cuelga su chaqueta en él. Chale, hasta la ropa vive en el lujo. Tiene su propia habitación la ropa.
Y yo aquí mi cuartito bien chiquito. ¡Nanda yo, cono hirosa! ¡Toile ka tomotta! Es tan grande. Pensé que era el baño. Toile. Mira, Nois, no te burles de la gente pobre, cabrón, ¿eh? El baño. Nois murmura, con un poco de risa mezclada. Nuevamente, como siempre, el rico humillando al pobre. Hago un puchero, mientras el hermoso estilo de la habitación me abruma. Oh, al menos finge ser de clase media, por favor. Abro la boca, pero no puedo emitir sonido, ningún sonido más que de un suspiro. Hola, Antonio. Vamos, tú también. Toma la percha que Nois me estaba. Tomo la percha que Nois me estaba entregando y cuelgo mi chaqueta. Pongo la percha en una de las varillas del armario y salgo con Nois. Nois deja escapar un pequeño suspiro de alivio. Se abrocha el botón superior de su camisa y afloja su corbata. Parece todo un hombre de negocios. ¿Puedo acostumbrarme a esto? Es como si fuera un mundo diferente al mío. Ah, supongo que realmente se crió bien. Era como si fuera de un mundo diferente al mío, donde todo esto es nuevo y extraño. ¿Nande? ¡Sugee manukezura de! ¿Qué pasa? Luces como un idiota. Cuando Nois me señala, cierro la boca, que había estado un poco abierta, y aprieto mi expresión. ¡Shomin de warú gozanshita ne! ¡Honna hirokute goukana hiya ni tomaru no hajimete dakara! ¡Choushimin wa okkana bikkuri nanda yo! ¡Ay, Aoba, te comprendo perfectamente! Lamento ser una persona tan común. Nunca antes me había alojado en una habitación tan grande. Es como un verdadero shock para un plebeyo como yo. ¿Desni? No es la gran cosa. Nois mira alrededor de la habitación. Taishite hiroku mo gouka demo nai to omou kedo. No creo que sea tan grande y lujoso. ¡Les digo! ¡Y nos sigue humillando, pues! ¡So desu! ¿Oh, en serio? Así que de esto se trata ser de diferentes clases sociales, ¿ah? ¿Eh? Aprieto los dientes y vuelvo a mirar alrededor de la habitación. Mis ojos se posan en un carrito junto al sofá, cubierto con una tela blanca. Es bastante grande. ¿Arewa? ¿Qué es eso? Room service. Tekito ni tamonde oita. Es el servicio a la habitación. He ordenado algunas cosas. Room service. Servicio a la habitación. Creo haber escuchado sobre eso antes. Esa es una cosa en la que puedes conseguir comida elegante en un restaurante elegante y comerla en tu habitación elegante, ¿verdad? ¿Quieres comer primero? Noi se acerca al carrito y le quita la tela con intensidad. Debajo hay un montón de cosas que nunca había visto antes. Bueno, lo único que puedo reconocer son los platos. Supongo que lo hacen para que la comida no se enfríe. Hay dos platos cubiertos con tapas que están empañados con vapor y los vasos para bebidas también tienen tapas. ¡Qué precisión! ¿No vas a comer? Nois quita la tapa de un plato, lo levanta junto con un tenedor y luego se sienta en el sofá a comer. No parece ni remotamente nervioso como yo.
Es como si estuviera en casa aquí mismo. ¡Tsui! ¡Cono aida made pizza to pasta bakkari kutte ta kuseni! Y eso que no fue hace mucho que solo comías pizza y pasta. En realidad, quiero decir, entiendo por qué, pero sentir la diferencia en nuestra posición social tan claramente es algo frustrante. Aoba, hayaku tabenaito samete shimau. Aoba, si no te apuras a comer, la comida se va a enfriar. Ay, ay, vaatte masu yo. Sí, sí, ya lo sé, mamá. Iba a tratar de abstenerme para mantener mi orgullo como plebeyo, pero el olor que emana del carro me sube directo a la cabeza. A la mierda el orgullo de plebeyo, quiero comer. De mala gana me siento junto a Nois y me dedico a comer. La comida es la comida, carajos. Después de que terminamos la lujosa comida, me di una ducha ya que Nois dijo que podía ir primero. Y ahora Nois está tomando una ducha. ¡Ah! ¡Sappari shita! ¡Ah! Me siento refrescante. Me siento en la esquina de la cama y me seco el pelo con una toalla. Supongo que podría ser más cómodo más cerca del medio, pero no estoy acostumbrado a este lugar, por lo que la esquina se siente más cómoda. Miro dentro de mi bolso sentado en el sofá y veo a Ren acurrucado en modo de reposo dentro de él. Pero aún así, pienso mirando el cielo nocturno a través de la ventana. El tiempo realmente sigue avanzando. Bueno, creo que eso es obvio, ¿no? Todo tipo de cosas están cambiando tan rápido que siento que me estoy quedando atrás. Nunca hubiera imaginado que estaría contemplando el paisaje en Platinum Jail desde un lugar como este. Y estar con Nois también. Bueno, Val nunca sabe lo que la vida te depara. Un día puedes estar en tu cuarto, un día puedes estar disfrutando de la playa, otro día puedes estar en la cárcel, otro día puedes estar en el hospital. Así es la vida, Val. Bueno, pinche flashazo que nos dieron aquí. Todo comenzó a partir de una pelea al azar. Podría decir que nos conocimos de una manera difícil. Ah, qué tiempos aquellos cuando jugamos el primer juego, ¿no? Justo en la nostalgia, cuando de repente Nois estaba en nuestro cuarto bien chingón, tecleando nuestra computadora viejita como si fuera suya. Y peleamos un montón, pero no pude dejarlo solo. Y cuando la torre oval fue destruida, perdí la sensación en mi cabello mientras la sensación regresaba al cuerpo de Nois. Realmente han sucedido muchas cosas. Mientras me siento reflexionando sin rumbo fijo, el sonido del agua de la ducha se detiene de repente. Supongo que Nois ha terminado. Sí, ya terminó de bañarse. Nois regresa a la habitación sin nada puesto más que una toalla alrededor de su cintura. Su cabello todavía está húmedo. ¡Oba, disfruta de la vista! Nois, no, en serio, ya al menos ponte una pinche toalla, güey. Digo, está bien que sean pareja, pero no cabe. Eso no quita que sea algo incómodo. Al menos yo me sentí incómodo. Pero bueno, disfruta la vista. Y lo vamos a dejar hasta acá. Bueno, ¿qué creen que va a pasar? Estamos en un hotel 5 estrellas. Ya nos disfrutamos de una suculenta comida. Y ahora, pues, ha llegado la hora de acostarse. Ambos ya se bañaron. Muchas cosas pueden pasar en un cuarto. Pero bueno, ya veremos más hasta el próximo video. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima.
またねー。